Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos una deliciosa tarta de queso muy cremosa, fácil de hacer y además en poco tiempo. Es ideal para cualquier tipo de ocasión, así que no os mováis que enseguida empezamos. Y de paso, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. También podéis activar la campanita para que no os perdáis ninguna de mis recetas. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 270 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 150 mililitros de nata para montar, 100 gramos de azúcar, 4 huevos, 50 gramos de maicena, ralladura de medio limón. Opcional podéis utilizar también 5 ml de esencia de limón y también opcional yo voy a utilizar un puñado de uvas pasas. La lista completa con los ingredientes la podéis encontrar debajo del vídeo en la cajita de descripción. Empezamos con poner los huevos en un bol más grande. Le vamos añadiendo también el azúcar y vamos a batirlos un poquito para que se disuelva el azúcar. Ahora añadimos la nata y también la esencia y la ralladura de limón. Batimos un poquito más, solo para incorporar la nata y los aromas. A continuación vamos a añadir el queso crema y lo vamos aplastando un poquito con la ayuda de la espátula. Y a continuación vamos a batir hasta que vamos a obtener una mezcla homogénea. Y al final vamos a añadir la maicena, la vamos incorporando un poquito con la ayuda de la espátula y luego vamos a batir muy poco para incorporarla. Ahora vamos a verter la mezcla en un molde desmontable forrado con papel de horno. Yo he mojado el papel y lo he secado, así ya se coloca mucho mejor dentro del molde. Vertemos la mezcla dentro del molde. Y ahora de modo opcional podéis añadirle unas uvas pasas que le va a dar un toque espectacular a nuestra tarta de queso. Vamos poniendo uvas pasas por toda la superficie de la mezcla. De todas maneras, las uvas se van a caer abajo y se van a quedar en la base de la tarta. Ahora vamos a llevar la tarta al horno para unos 45 o 50 minutos aproximadamente. Y después de 50 minutos yo he sacado la tarta del horno, le he hecho la prueba con el palillo y el palillo ha salido limpio, así que la tarta ya está lista. La vamos a dejar a enfriar dentro del molde a temperatura ambiente unas 3 horas aproximadamente. No os asustéis porque durante estas 3 horas cuando ya se está enfriando va bajando mucho de tamaño, va a reducir a la mitad su tamaño. Ya han pasado 3 horas, la voy a desmoldar. Voy a sacar primero el anillo del molde y con cuidado voy a retirar el papel de horno.
Ahora le voy a poner un plato por encima y le voy a dar la vuelta. Voy a retirar la base del molde y también el papel de horno. Como veis, el papel se quita fácilmente. Fijaros las uvas pasas como se han quedado a la base de la tarta. Como os he dicho antes, las uvas pasas son opcionales. Si no os gusta, podéis saltar este paso. Ahora voy a poner el plato de presentación por encima y le voy a dar otra vez la vuelta a la tarta. Como habéis visto, a mí se me ha quitado un poquito de la costra de por encima, pero no hay ningún problema, es normal porque es muy finita. Yo le he espolvoreado un poquito de azúcar glas por encima y ahora voy a cortar un trocito para que veáis la textura que tiene por dentro también. Fijaros qué buena pinta tiene, se ve muy cremosa, huele genial a limón y también se ven las uvas pasas de la base. Yo la he probado y os puedo decir que está cremosísima, tiene el sabor de limón y también las uvas pasas que le da su toque. Vamos, es un postre riquísimo, os aconsejo que lo preparéis vosotros también. Habéis visto que es muy fácil de hacer, no tiene mucho trabajo y el resultado es espectacular. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Dejadme un comentario y decirme qué tal os ha parecido. Y si os ha gustado, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, con la campanita activada para que os avise cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis encontrar también en Facebook e Instagram. Los enlaces de cada página debajo del vídeo en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Entrad y si os gusta el contenido también os podéis suscribir. Gracias a todos por vuestras visitas y vuestros comentarios. Cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.